Gracias, paz, amados hermanos. Vamos a dar inicio en el día de hoy a una exposición más de la palabra de Dios. Para tal, le pido que pueda tener su Biblia abierta en el Evangelio según Marcos, capítulo 12, de los versículos 1 a 12, donde tiene un título que dice: Los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo, a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: Tendrán respeto por mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Padre, nuevamente estamos ante ti, Señor, sedientos de tu palabra, de tu voz, de la exposición de las Escrituras. Te rogamos que tu Espíritu Santo hoy nos pueda hablar nuevamente al corazón. Quebranta, Señor, nuestro corazón de piedra. Danos un corazón de carne para que la palabra pueda caer en buena tierra y pueda producir frutos, Señor. Te ruego que me ayudes en la exposición de la palabra para ser claro, Señor, y poder ser fiel a las Escrituras. Y bendice a todos aquellos, Señor, que en este momento tienen la oportunidad también de poder alimentarse de tu palabra, de ser edificados para la gloria de tu nombre. A ti sea la gloria, Señor, y ayúdanos. Una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Invito, hermanos, que todos ustedes y también sus familiares también, ustedes puedan invitar también para que puedan sentarse y oír la palabra de Dios. Es una muy buena manera también que tenemos de poder propagar y evangelizar a aquellas personas que lo necesitan. No solamente nosotros que hacemos parte del cuerpo de Cristo, sino también nuestros familiares o algún vecino, alguna persona que lo necesite, para que la palabra de Dios pueda transformar vidas y santificar los corazones de los santos. Bien, en el día de hoy tenemos una parábola ante nosotros, conocida como la parábola de los labradores malvados. Esta parábola fue una respuesta que dio el Señor Jesucristo después de haber argumentado con la base del Sanedrín, la base de su autoridad, después que Jesús los confrontó cuando le preguntaron con qué autoridad él hacía estas cosas. Él, después dijo el Señor, le respondió con una pregunta: decidme entonces, el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Y ellos entonces empezaron a cavilar y dijeron que no sabían. Fueron muy deshonestos.
Entonces el Señor le dijo, bueno, yo también entonces tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y empieza entonces el capítulo 12 con la expresión, con este conector, entonces. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas a ellos que estaban allí en ese momento. Los evangelios sinópticos relatan por lo menos tres parábolas que el Señor les lanzó, teniendo en consideración el juicio que vendría de parte de Dios hacia la incredulidad de Israel. Esta es la primera de ellas. Es una parábola dura, es una parábola que de condenación, es una parábola que va a tener un cumplimiento exacto 70 años después, cuando Jerusalén será definitivamente arrasada y destruida por Tito. Aquí entonces el Señor les lanzó una parábola. Comenzó entonces Jesús a decirles por parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Después de un tiempo el Señor, entonces según lo combinado, mandó a sus siervos, a algunos siervos, para que fuesen a aquella viña y recogiesen los frutos de las ganancias de la cosecha. Y ahí entonces empezaron los problemas. La parábola es relativamente sencilla y nosotros también la tenemos registrada en el Evangelio según Mateo y también la tenemos en Lucas. Los evangelios sinópticos la relatan. Hay muy pequeñas variaciones entre ellas. En la esencia, la parábola es exactamente la misma. Lo primero que vemos entonces en esta parábola es un hombre que en un día determinado él decidió hacer una viña. Los judíos en la tierra de Israel habían tres frutos que eran bastante cultivados en aquellos días y en aquellos lugares. Era la uva, eran los higos y eran las aceitunas. Son árboles que generalmente van a estar siendo mencionados por el Señor durante su ministerio. Entonces el Señor lanzó una parábola que es una historia, en este caso es una historia ficticia, para mostrar verdades espirituales. Entonces dice que había un hombre que plantó una viña, la cercó de un vallado, cavó un lagar, edificó dentro de esa propiedad una torre y él hizo todo lo posible para que esa viña pudiese dar bastante fruto y así entonces tener ganancias. Luego dice el Señor en la parábola que después que estaba todo listo, que el Señor hizo la viña, el dueño, después que estaba todo listo, el Señor fue y arrendó la viña a unos trabajadores. No se dan nombres aquí. Lo primero que vemos entonces en esta parábola es el primer punto que nosotros podemos considerar es la gran bondad o la bondad soberana del dueño de esta viña. Lo primero que vemos en esta parábola entonces es que el dueño, el que hace la viña, él muestra su bondad soberana para con el hecho de haber hecho una viña y haberle dado trabajo también a otras personas. En esta parábola en especial, el dueño de la viña es Dios. Es Dios el Padre. La viña, que fue la que él hizo, representa a la nación de Israel. Esto nosotros lo vemos claramente. Porque es casi como que una repetición lo que vemos en Isaías capítulo 5 del 1 al 7. Es prácticamente lo mismo
que nosotros encontramos aquí. Y el propio Señor en el libro de Isaías va a decir que la viña es Israel, que el Señor tomó un pedazo de tierra, lo adquirió, lo preparó, despedregó la viña, la cercó, la cultivó, plantó las viñas y entonces sí la arrendó para que pudiese dar fruto. Más abajo, el profeta Isaías va a decir, y la viña era Israel. Y esa viña, la que vemos en Isaías, era un tipo de viña que en vez de dar buenas uvas, dio uvas silvestres, uvas ácidas. Una representación de las obras de Israel para con el Señor. El Señor esperaba buenos frutos, esperaba justicia y recibió, en cambio, rebelión. Entonces, aquí en esta parábola, el dueño de la viña es Dios, la viña es Israel. Y aquí se ve en esta manifestación de este dueño, se ve su bondad. Él soberanamente un día decidió hacer una viña. Dice el texto, él plantó una viña por su querer. Y dice el texto que la acercó de un vallado, cavó un lagar donde se iba a producir el vino, edificó una torre y después la arrendó. Todo eso nos habla de la bondad soberana, de, en este caso, de Dios, en haber, por pura gracia, haber un día, haber creado o haber traído a la existencia al pueblo de Israel, que aquí es representado como una viña. ¿Por qué Dios trajo la existencia a Israel? Por pura gracia, por pura bondad, por su beneplácito, las palabras del apóstol Pablo. Porque Él así lo quiso. No fue por necesidad, no fue por un capricho personal. El Señor hizo esta viña porque Él es bueno por naturaleza y quiso mostrar su bondad en esta viña. El propio profeta Isaías dice que el dueño de la viña dice, ¿qué más yo pude haber hecho en mi viña? ¿Qué faltó? ¿Qué más podía hacérsele a mi viña que yo no haya hecho en ella? Todo, él la preparó, la arregló, la hizo, la dejó lista para que pudiera entonces dar buenos frutos. En este caso, Dios trajo la existencia a Israel, cuidó a Israel, lo protegió, lo guardó, lo sustentó, le dio un trato justo, le dio leyes justas, le dio promesas justas, le dio una tierra justa y santa, lo sacó de la tierra de Egipto, envió a profetas. Israel, igual que esta viña, Israel, aquella nación en los días de nuestro Señor Jesucristo, esta nación, ella vio como nadie la bondad de Dios hacia su pueblo, la manifestación gloriosa de Dios, como el brazo de Dios tenemos ahí en todo el Antiguo Testamento, como la mano de Dios fue bondadosa, generosa para con Israel y sin medida. El Señor creó a Israel, lo hizo de la nada, porque Dios convirtió a Abraham cuando él vivía en Mesopotamia y le prometió una tierra, le prometió un pueblo y Dios cumplió su palabra. Y dice la palabra que Dios los puso, le dio la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Todo eso habla de la bondad de Dios, de la compasión de Dios,
de la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel. Pero Israel no pagó bien a su Dios. Israel se rebeló contra el Señor de una manera impresionante, como nosotros vemos en el Antiguo Testamento. El Señor pregunta a través del profeta Jeremías a Israel: ¿qué maldad hallaron vuestros padres en mí, que se alejaron de mí? ¿Qué fue que ellos vieron en mí? ¿Qué hice mal en la viña? ¿Qué cosa, qué ley yo promulgué que no fue justa? En toda la historia del pueblo de Israel como nación, podemos ver la bondad de Dios, la bondad soberana de Dios, que no se manifestó de tal forma y manera con otros pueblos, con otras naciones, pero sí lo hizo de una forma especial con Israel. Sobre los demás hubo gracia común, sobre Israel hubo gracia especial. El Señor entonces dice en la parábola: un hombre plantó la viña, la cercó, le puso vallado, cavó un lagar donde se iba a procesar el vino, edificó una torre y luego llamó a algunos hombres para que estos entonces pudiesen trabajar en la viña, pudiesen cultivar y las ganancias entonces debían ser repartidas entre ellos, que tendrían un sueldo como trabajadores, y otra parte de las ganancias irían para los cofres del dueño de la viña. Era muy justo eso. Empezaron entonces los problemas. El Señor cuenta la parábola que a su tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó, el Señor envió a uno de sus siervos, a los labradores, para que recibiese de estos del fruto de la viña. Pero ellos tomándole le golpearon y le enviaron de manos vacías, dice el texto. Después el Señor volvió a enviarles otro siervo, pero a este lo apedrearon, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron de vuelta afrentado. Después el Señor volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, dice el texto, golpeando, y a unos mataron a otros. Aquí vemos entonces, en segundo lugar, la maldad de aquellos labradores malvados. Aquí el Señor, aproximadamente por 3-4 ocasiones, oportunidades, envió a personas diferentes para que fuesen a recibir el fruto de la viña. Pero los hombres malos golpearon al primero, lo enviaron de manos vacías. Al segundo también lo hirieron, dice el texto. Al tercero lo mataron. A otros muchos golpearon. Eso significa que el Señor mandó a muchos siervos y a otros también mataron. Por último, el Señor mandó a su hijo amado, porque él pensó así: a mi hijo amado lo van a respetar porque él es el heredero, es dueño de la viña también. Pero los hombres malvados, ellos también dieron muerte al hijo del dueño. Eso representa, amados hermanos, cómo Israel siempre reaccionó ante la ley de Dios y los mandamientos de Dios. La bondad de Dios aquí se paga con deslealtad, con violencia, con odio, con oposición, con rechazo, con una rebelión sin precedentes. El Señor Dios en todo el Antiguo Testamento estuvo mandando profetas al pueblo. La idea del profeta era traer al pueblo de vuelta a Dios. Por eso que los profetas siempre tienen
un discurso confrontacional, un tanto agresivo. ¿Por qué? Porque la idea era traer de vuelta el pueblo a Dios, a la ley de Dios, que ellos pensaran, reflexionaran. Pero eso no sirvió de nada, no sirvió de nada. Entonces esto nos habla un poco de la naturaleza humana, cómo el corazón del hombre, a pesar de que la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios siempre ha acercado y ha protegido al hombre, el hombre siempre se rebela contra Dios, siempre. Y este es el problema que hay dentro del corazón del hombre. Por eso que la palabra de Dios nos afirma categóricamente que todo ser humano es malo por naturaleza. Todos somos pervertidos, corruptos. Dice la palabra de Dios que si Dios no hubiese intervenido en nosotros, seríamos todos semejantes a Sodoma y a Gomorra. Tenemos un corazón duro, un corazón malo, un corazón corrupto, una naturaleza completamente manchada por el pecado. Todos nuestros afectos, todas las potencias de nuestra alma, todo está afectado por el poder del pecado. Todo, todo. El propio profeta Isaías nos va a decir en el capítulo 1 que desde la mollera hasta la planta del pie, todo está enfermo. El hombre está completamente marcado por su naturaleza pecaminosa. El hombre es un rebelde. El hombre, él rechaza las cosas de Dios. El hombre es contrario a la ley de Dios. El propio Señor Jesucristo nos va a decir durante su ministerio que la luz vino al mundo. El Hijo de Dios vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Este es un punto que la Biblia siempre destaca. Es un punto que la Biblia siempre está tocando. La naturaleza del ser humano es mala. Es mala por naturaleza, porque todos nacemos en pecado, en maldad, en transgresión, en rebelión contra Dios. Por eso que el profeta Isaías dice: fuiste llamado rebelde desde el vientre de tu madre, desde la propia concepción. Estaba allí en nosotros el pecado. El problema de estos judíos que rechazaron al Hijo de Dios no es un problema solamente de ellos. Esto es un cuadro del mundo en general, cómo el mundo trata las cosas de Dios. Siempre es con rechazo, incredulidad, rebelión. Siempre, siempre. Todos nuestros pensamientos están contaminados. Todas nuestras inclinaciones emocionales están todas marcadas por el pecado y la transgresión. En nosotros no hay nada bueno. Es por eso que el Señor mandaba a sus santos profetas para advertirles que se volvieran, que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a la ley, volvieran al camino. Pero Israel, tal cual estos labradores malvados, castigaron a los profetas. A casi todos ellos mataron. Les dieron un duro trato. Si usted pudiese comprender un poco cómo Israel trató al profeta Jeremías con tanta crueldad, con tanta maldad, con tanta alevosía, tanto odio contra el profeta, porque hablaba solamente en el nombre de Dios. Antes que el Señor viniese a este mundo, el Señor mandó al mayor de todos los profetas, a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista salió de este mundo decapitado por causa de la verdad. Así el mundo trata a los siervos de Dios, de esa forma. Y eso es porque el corazón del hombre es malo. El corazón del hombre es perverso. Y nada será capaz de cambiarlo.
excepto el Señor Jesucristo. No será la educación, no será la política, no será el dinero, no será el sufrimiento, no será la cárcel, no será nada. Solamente el Evangelio tiene el poder para poder cambiar la vida de un ser humano. Y es bueno que nosotros entendamos que nuestros hijos, que todos nosotros tenemos un corazón que va contra la ley de Dios. El profeta Zacarías va a hablar de un corazón duro. Le va a llamar el profeta un corazón más duro que la punta de un diamante, que corta, pero que nunca se rompe. Así es la naturaleza del ser humano. Y es por eso que la Biblia siempre la Biblia está llamando al hombre al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hombre es malo. Todos somos malos. No hay ninguno bueno, dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Todos se desviaron. Todos a una se hicieron inútiles. Todos blasfeman. Todos cuestionan a Dios. Nadie busca a Dios. Y en esas palabras del apóstol Pablo, realmente quedamos todos bajo condenación cuando él dice: si Dios no hubiese intervenido, seríamos semejantes a Sodoma y a Gomorra. Si no hubiese ley, si no hubiese Dios, todo esto sería un propio infierno por la maldad que hay en el corazón del ser humano. Algunas personas pensaron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial que Hitler lo que necesitaba era amor, afecto. Y si le diesen amor y afecto, él iba a cambiar. Eso no existe. Todo ser humano, según la palabra de Dios, todo ser humano nace en pecado y en transgresión. El hombre no se torna malo. El hombre es malo por naturaleza. El hombre por naturaleza tiene un rechazo hacia las cosas santas, hacia Dios. Porque es un pecador. Y no eran solamente estos adversarios del Señor Jesucristo, sino todos nosotros. En tercer lugar, vemos aquí, quisiera destacar también, por un lado tenemos entonces la bondad del dueño de la viña, en segundo lugar la maldad de los labradores malos, malvados, representando no solamente a Israel, sino a todo el género humano, en pecado y en transgresión. En tercer lugar, vemos aquí en esta parábola la paciencia del dueño de la viña. La paciencia del dueño de la viña. Si usted tuviese una viña, la cultiva, coloca dinero en ella, la deja linda, la deja hermosa para que pueda producir, pero usted no puede estar allí porque usted tiene otros negocios u otras cosas que hacer y se va lejos. Y deja a alguien responsable. Y después de algún tiempo, 3 años probablemente, o 5 años, usted empieza a pedir la parte que le corresponde. Y le es negada. A la primera, a la segunda y a la tercera. Yo creo que a la primera o a la segunda usted ya estaba tocando la puerta allí. Y estaba queriendo entonces expulsar a aquellas personas. En esta parábola nosotros vemos la paciencia del dueño de la viña. Dice el texto, mandó a un siervo, a los labradores. Pero a esto le tomaron y lo golpearon y lo mandaron de manos vacías. Después mandó otro siervo. A este lo apedrearon y lo hirieron en la cabeza y lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro. A este mataron, al tercero. Y después dice el texto, y a otros muchos. Y a algunos de ellos golpearon, a otros mataron. O sea que la paciencia del dueño de la viña con estos labradores malvados es impresionante.
El dueño de la viña es Dios. La viña es Israel. Los labradores malvados son los judíos y todos los incrédulos, rebeldes. Pero es impresionante cómo Dios muestra su paciencia para con los pecadores. En el caso de Israel, pasaron 1500 años para que Dios destruyera a la nación de Israel en el año 70 por manos de Tito. 1500 años pasaron desde que el Señor trajo la existencia a Israel hasta el año 70. 1500 años de rebelión, de maldad, de transgresión, de sangre, de idolatría, de todo aquello que ofende a Dios. Y Dios, paciente, 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 esperando que el hombre se arrepienta, esperando que el hombre reaccione, esperando que el hombre realmente recupere su juicio. Pero el hombre nunca quiso nada con Dios. Nunca. Incluso el propio Israel. ¿Cuántos profetas Dios envió y ellos nunca cambiaron? Dios pudo haber mandado fuego del cielo y haberlos destruido. Dios pudo sencillamente con un chispeo de dedos haber hecho que se abriera la tierra y los hubiera tragado a todos. Pero cómo es grande la paciencia, la compasión de Dios para con el pecador. Sin embargo, los propios pecadores abusan de la paciencia de Dios, diciendo, incluso le decían a los profetas, si Dios no ni siquiera se inmuta, Dios no reacciona. Dios no está presente en este mundo porque nosotros hacemos lo que queremos y no pasa nada. No pasa nada. Era la paciencia de Dios. Pero, como vamos a ver aquí, la paciencia de Dios también tiene un límite. Va a llegar un punto en que Dios va a agotar su paciencia y va a tomar otras medidas para con los rebeldes. Damos gracias a Dios porque por causa de la paciencia de Dios nosotros no fuimos consumidos. Por la bondad de Dios, la misericordia, la fidelidad de Dios, nosotros no fuimos despedidos de este mundo y condenados al infierno para siempre por la paciencia de Dios. Algunos dicen así: ¿por qué Dios se tarda en venir? ¿Por qué Dios no hace juicio y justicia en este mundo? Lo que pasa es que Dios es paciente. Dios es muy paciente. Dios extiende su paciencia. Su misericordia, dice la palabra, se renueva a cada mañana. Imagine usted que si después de cada pecado cayese un rayo del cielo, fulminando a los pecadores. ¿Cómo sería este mundo? Bueno, no habrían más habitantes. Pero Dios es paciente y misericordioso para con los pecadores. Como dice el apóstol Pablo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, la paciencia de Dios tiene un límite. El Señor entonces pregunta la parábola: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Manda un siervo, manda otro, después manda otro y manda otro, y siempre le tratan mal, siempre los matan. ¿Qué hará el Señor de la viña? ¿No hará nada? No, porque Él es bueno. ¿Qué hará el Señor de la viña? En los otros evangelios, la respuesta fue: Dios nos libre. Otros respondieron que el Señor los destruiría. El Señor haría venganza. Aquí Marcos nos dice así: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores
y dará su viña a otros. Aquí en cuarto lugar tenemos una dura sentencia contra los labradores malvados. Aquí tenemos una dura sentencia contra los pecadores. No piense el hombre porque peca hoy, peca mañana, peca pasado y vive en pecado. Él nunca se va a deparar, nunca se va a encontrar con la justicia de Dios. No piense eso el hombre. Si el hombre peca y el hombre no es condenado inmediatamente, es por la paciencia de Dios, por la compasión de Dios. Pero toda desobediencia, toda transgresión contra Dios tiene un límite. Si nosotros vamos al libro de Génesis y nos deparamos con esta generación perversa de Sodoma y Gomorra, cuando Dios manda a los ángeles para que destruyan esta ciudad, la expresión de Dios dice: porque el pecado de ellos ya subió hasta los cielos. Es hora de juzgar, es hora de condenar a los hombres, a los pecadores, a los rebeldes. Aquí tenemos una dura sentencia contra los labradores malvados. Dice el texto que dos cosas hará el dueño de la viña a estos labradores malvados. Primero, ellos serán destruidos. Los labradores malvados un día serán destruidos. Segundo, la viña sería tomada y dada a otras personas que den fruto. Ellos, los labradores malvados, un día serán desalojados, serán despojados, se apropiaron por medio de la violencia de un bien que no les pertenecía y nunca dieron una satisfacción al dueño de la viña. Antes, le pagaron con maldad, con odio y con transgresión. Un día, ellos serán desalojados. Un día, ellos serán destruidos. Y la viña será dada a otras personas que realmente den fruto. Todo pecador un día tendrá que enfrentarse con Dios. Se va a tener que enfrentar con Dios. Todo pecador. No importa el tiempo que haya nacido, no importa la época, no importa el siglo que haya nacido, en la cultura que haya vivido, no importa absolutamente nada. Todo ser humano un día que se rebeló contra Dios tendrá que enfrentar el juicio de Dios. Y la palabra de Dios aquí enseña claramente que los labradores malvados serán destruidos, serán condenados. Dios un día los va a coger uno por uno, como las uvas en el lagar, y serán triturados en el lagar de Dios. Todos aquellos que hicieron el mal, todos aquellos que escupieron hacia los cielos, todos aquellos que vivieron de espaldas a Dios, un día tendrán que enfrentarse con el Altísimo, con el Creador. No podrán huir, no podrán escapar. Tendrán que enfrentar la justicia de Dios. Puede que aquí en esta tierra escapen de la justicia de los hombres, pero de la justicia de Dios jamás escaparán. Ni uno solo, ni un solo hijo de Adán escapará de la justicia de Dios. Dice el libro de Apocalipsis, cuando nos habla sobre el juicio del gran trono blanco, que el mar vomitó a sus muertos, los montes devolvieron, los cementerios devolvieron a sus muertos, y todos fueron a comparecer ante el juicio de Dios. Todo ser humano un día. Es importante considerar que la incredulidad siempre le pasará la cuenta al hombre. La incredulidad siempre traerá perjuicios a la vida del pecador. Un día todos los que rechazaron a Cristo serán enviados a la condenación eterna. Todos aquellos que dijeron: no me tira, no me gusta,
Es muy aburrido. A mí me gustan otras cosas. A mí me gusta la libertad. Me gusta la fiesta. Me gusta tomar. Me gusta divertirme. Tener muchas mujeres, muchos hombres. Me gusta el mundo, la vanidad. Ser reconocido en este mundo. Un día toda esa gente tendrá que comparecer delante de Dios. Y se darán cuenta que trillaron el camino equivocado. Entrad por la puerta estrecha, dice el Señor. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Estrecha es la puerta y difícil el camino que lleva a la vida eterna. Los pecadores hoy viven como si Dios no existiera, como si no hay ley. Hacen lo que quieren. Y hoy están cada día peor, viviendo en un estado de rebelión en la más elevada expresión del término. Pero el Evangelio siempre levanta su voz. Pero un día tendrán que sentarse en el banquillo de los reos y serán juzgados y condenados por Dios, sin falla, sin equivocaciones. Allí el juicio de Dios será perfecto, serán desarraigados, serán cortados de esta vida y serán mandados a la condenación eterna, el infierno eterno. Por eso que esta parábola fue durísima, una parábola muy dura del maestro hacia los judíos que estaban allí. En quinto lugar, vemos la reacción de los oyentes, de los judíos, ante esta parábola. En vez de arrepentirse y buscar la gracia y la misericordia de Dios, querían prenderle, dice el texto sagrado, y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. ¿Qué cosa más trágica es la incredulidad, la ceguera espiritual? Se dieron cuenta que la parábola era contra ellos. Se dieron cuenta que los labradores malvados que van a ser destruidos eran ellos. Que aquel hijo amado que envió el dueño de la viña estaba allí. Era el Señor Jesucristo. Ellos eran los labradores malvados. Pero en vez de decir, ten compasión, no queremos ser destruidos como estos labradores malvados. Queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Sencillamente, a pesar de que fueron aguijoneados por la conciencia, no se arrepintieron. Querían prenderle. Querían llevarle y tomarle preso y darle muerte. En vez de buscar el arrepentimiento, buscaban hacerle el mal. Ellos se dieron cuenta que la parábola era contra ellos. Sin embargo, los pecadores, cuando son confrontados por el Evangelio, siempre ocurren dos cosas. O algunos se arrepienten, u otros terminan viviendo en pecado y rechazando el Evangelio. Qué cosa trágica es la incredulidad. La Biblia está diciendo que todo aquel que rechaza el Evangelio, que todo aquel que vive de espaldas hacia Dios, que todo aquel que rechaza al Hijo de Dios, que todo aquel hombre que vive dándole las espaldas al Evangelio, un día va a ser juzgado y condenado. Y ellos saben que están hablando de ellos. Pero no se arrepienten. No renuncian al pecado. No renuncian a la maldad. Están ciegos. Están muertos en delitos y pecados.
y parece que ya no hay nada más que hacer en el caso de estos hombres. Termino con algunas aplicaciones prácticas, por lo menos tres. Primero, al considerar esta parábola de juicio de Dios hacia los judíos, hacia la nación de Israel, podemos ver algunas cosas importantes. Primero, en esta parábola a nosotros nos enseña y nos muestra que es totalmente erróneo resaltar el amor de Dios a expensas de su justicia y santidad. ¿No hay algunos que dicen así que Dios no va a mandar a nadie al infierno? ¿Que Dios es bueno? ¿Y que aquí debemos y podemos vivir como queramos? Porque Dios es bueno. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Todos los días que llega el sol nuevamente a iluminarnos, allí se está exactamente renovando la misericordia de Dios. Dios no nos va a castigar. Dios no nos va a mandar al infierno. Dios no nos va a cobrar nada, porque Él es misericordia. Dios es bueno. Esta parábola nos muestra que es totalmente erróneo pensar así. Es totalmente erróneo resaltar el amor de Dios a expensas de la santidad de Dios y su justicia. Aquí el dueño mostró bondad, mostró paciencia, pero también mostró ira. También mostró venganza, también mostró justicia. Y ese es Dios. Por eso que algunos falsos profetas siempre salen con este discurso: Dios es amor. Y lo pintan como si fuese un viejito pascuero, que tiene corazón de abuelita, que el hombre aquí en este mundo puede hacerlas de Kiko y Caco, que no va a pasar nada, y que finalmente todos un día se irán al cielo. Vivieron aquí una vida desenfrenada, una vida de pecado, de maldad, mataron, robaron, destruyeron vidas, personas, pisotearon el buen nombre de Dios, la ley de Dios, y se mueren. Y ahí van como ángeles hacia el cielo. Esta parábola nos muestra que es erróneo ese concepto. Resaltar el amor de Dios sacrificando la justicia. Dios es amor, pero también es justicia. Dios es paciencia, pero también es fuego consumidor. Y la palabra de Dios dice claramente, claramente, que es una cosa horrible caer en las manos de un Dios vivo. De tal forma que esta parábola nos enseña claramente que la bondad, la paciencia, la misericordia de Dios son completamente compatibles con su ira y la venganza de Dios sobre sus enemigos. Segunda aplicación práctica. Israel, como nación, perdió aquí todos sus privilegios. Estos privilegios actualmente le pertenecen a todo hombre regenerado, sea judío, sea gentil, los cuales forman el verdadero Israel espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo. Es un golpe bajo para el punto de vista dispensacional, que creen que Israel es el centro de las atenciones de Dios, que Israel es el reloj de Dios. Particularmente creo que ellos no fueron completamente desechados, razón por la cual ellos aún existen. Pero todos los privilegios espirituales, todos los privilegios espirituales fueron transferidos a la iglesia del Señor, a los regenerados.
Y esta iglesia está compuesta de judíos y gentiles. Judíos y no judíos. Y somos un solo pueblo. Después que los privilegios le fueron sacados a Israel, Israel nunca más conoció la paz, hasta el día de hoy. Nunca más. Jerusalén, casi a la mitad, está dividida con Jordania. Están apretados y estrechados de todas partes por sus adversarios. No tienen paz. El holocausto, donde murieron aproximadamente 6 millones de judíos, lo prueba. Lo prueba. Ellos, después que rechazaron al Mesías, nunca más tuvieron paz. Ni hoy ni nunca jamás la tendrán, porque rechazaron al Hijo de Dios. Y es un equívoco cuando las iglesias exaltan a Israel, exaltan a Israel, como si Israel fuese la joya, la perla. Fue en el Antiguo Testamento. Pero el Señor dijo aquí, y el Señor nos dice aquí, el reino les fue quitado y fue dado a otros que dan fruto. Y esos que dan fruto son todos aquellos que hacen parte del pueblo de Dios. La tercera aplicación práctica. La tercera aplicación práctica trata de lo siguiente. Tiene una relación con la anterior. Aquellas personas, es interesante esto, que aquellas personas que tienen a veces más privilegios en las cosas de Dios son las que menos las aprovechan. Aquellos que tienen más privilegios en las cosas de Dios son a veces los que menos las aprovechan. Dios se reveló a Israel, los sacó de Egipto, los llevó por el desierto con mano poderosa, brazo extendido, los implantó en Canaán, expulsó a sus adversarios, les dio la tierra, les dio las medidas de la tierra, les dio las medidas del templo, les dio pan, les dio leche, les dio agua, les dio calzado, les dio ropa, les dio la lluvia, les dio los mejores frutos, les dio profetas, les dio reyes, les dio poder y autoridad. Pero ellos, Israel físico, nunca sacó provecho de aquello, jamás. Jamás. ¿Cómo ser tan incrédulo? ¿Cómo ser tan duro de corazón? Así es la incredulidad. Así es el pecado. Personas que a veces tienen tantos privilegios, no los aprovechan. Algunos nacieron en un hogar cristiano. No les aprovechó de nada. Friedrich Nietzsche era hijo y nieto de pastor. Y fue uno de los mayores blasfemadores del Evangelio y de Dios. ¿Cómo es posible que personas que sean cercadas por la gracia, la misericordia de Dios, no tengan provecho espiritual? Como nos recuerda muy bien la esposa, la mujer de Lot. Por eso dice Lucas, acordaos de la mujer de Lot. Lot era piadoso. Lot tenía un tío, el padre de la fe, amigo de Dios, Abraham. Pero esta mujer no tuvo ningún beneficio de aquello. Ningún beneficio. Y en la historia de Israel y de la iglesia, la misma cosa, hasta hoy. Tantas cosas que te ha dado Dios. Tantos beneficios que te ha dado Dios. Pero a algunos no les sirve de nada. ¿Eres tú igual a Israel? ¿Pagas el bien con el mal?
¿Pagas tú la dulzura con la acidez? ¿Pagas tú el amor de Dios con rebelión? ¿Pagas tú la bondad de Dios con la perversión? ¿Pagas tú los cuidados de Dios con indiferencia? ¿Eres tú igual a Israel? ¿Eres tú igual a estos hombres que estaban allí? Que teniendo al propio Dios ante ellos, el Verbo hecho carne, no les sirvió de nada. Tú estás pensando, porque tú te congregas en una iglesia reformada, está todo ok contigo. Sin buscar a Dios, sin quebrantamiento, sin maldad, con maldad, en iniquidad. ¿Y tú crees que vas a escapar de la justa ira de Dios un día? ¿Eres tú igual, Israel? ¿Eres tú igual a estos hombres perversos? ¿Cuántos beneficios, cuántas misericordias derramadas sobre tu vida? Estás cercado de favores y de misericordias, como lo dice el Salmo 103. Nada, nada de gratitud, nada de un corazón quebrantado, nada de buscarle, de amarle, de comprometerte con él. Y el Señor dice por medio del profeta Jeremías: ¿qué halló? ¿Qué hallaron ellos en mí? ¿Qué vieron ellos en mí? Que me dieron las espaldas. Israel cavó cisternas para sí, cisternas rotas, cisternas que no tienen agua. Y me dejaron a mí el manantial de agua viva. Es una locura, es una perversión pagar mal a Dios. ¿Y qué exige Dios de ti, amigo? ¿Qué exige Dios de ti, tú que no eres cristiano aún? ¿Qué exige Dios de ti? ¿Tu dinero? ¿Qué exige Dios de ti? ¿Tu casa? ¿Qué exige Dios de ti? Un corazón arrepentido. Y que creas en Cristo Jesús y te arrepientas y te entregues a Él y te humilles ante Él y lo reconozcas como el Rey de Reyes y el Señor de señores. ¿Rechazas tú a los enviados de Dios? El Señor de la viña mandó a muchos siervos, todos rechazados. ¿Rechazas tú a los enviados de Dios que te hablan en el nombre de Dios? Que te arrepientas, que te vuelvas, que dejes esos caminos que estás siguiendo y te vuelvas a la senda antigua. Principalmente, tú rechazas al Hijo de Dios. Finalmente el Padre, el dueño de la viña, mandó lo mejor que tenía. Lo mejor que tenía, su Hijo amado. Y los hombres le mataron. Hoy te presento a Cristo. ¿Qué harás tú con Él? ¿Te entregarás? ¿Dejarás todo por Él? ¿Y le amarás profundamente? ¿Y harás de Cristo la perla de gran precio, el diamante de gran valor? ¿O una mujer vale más que Cristo para ti? ¿O un hombre? ¿O los bienes de este mundo, las riquezas y los placeres valen más que Cristo? Estos hombres vieron allí al Hijo de Dios y no le dieron ningún valor. Cuando le den el valor, será demasiado tarde. Ya no habrá tiempo. Estos hombres se dieron cuenta que la parábola hablaba sobre ellos. No se arrepintieron, pero no le echaron mano al Señor porque temían al pueblo.
Hay algunos que tienen más temor al qué dirán que a lo que dice Dios. Hoy es un día especial para nosotros. Las bondades de Dios se han manifestado. Tú que eres cristiano, usted, hermano y hermana, que es cristiana y cristiano, también debemos ser agradecidos con Dios. Porque Dios ha hecho una viña, la viña del Señor. Y nos ha llamado a trabajar en esta viña. Y ciertamente a veces nos cansamos. El calor del día, las adversidades de nuestros compañeros, las enfermedades de esta vida. Pero a pesar de todo esto, que nos afecta a todos, debemos gratitud y fidelidad al dueño de la viña, porque nos ha llamado a trabajar, a servirle y a amarle. Y como dijo John Wesley, si hubiese 1000 vidas, todas las daría a Cristo Jesús. Que hoy renovemos nuestros votos de fidelidad con el Señor. Nos arrepintamos de nuestros pecados. Y lancemos lejos de nosotros todo aquello que nos pueda alejar del Creador. Y podamos vivir para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Padre, te pedimos, Señor, que tu palabra pueda caer en buena tierra y que tu espíritu pueda aplicar la palabra a nuestros corazones para tu gloria. En aquellos que son salvos, que sean más santificados aún, y que aquellos que aún no han sido convertidos puedan venir al Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a tu Israel espiritual, y manténnos firmes, Señor, en tu palabra. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo a todos ustedes. Les recuerdo que en el día de hoy, a las 20 horas, tenemos una sesión administrativa donde iremos a recibir nuevos miembros en nuestra iglesia. Algunos por bautismo, otros serán candidatos al bautismo y otros serán recibidos por aclamación. Así que todos los miembros de la iglesia deben estar presentes. También debemos elegir diáconos, secretarios, tesoreros y también estimularnos en la fe para seguir adelante buscando a nuestro Señor a pesar de esta pandemia que nos ha tomado a todos, para todos nosotros ha sido difícil. Sin embargo, la mano del Señor ha estado a nuestro favor y a Él sea la gloria por siempre. Nuestros diezmos y ofrendas se los podemos hacer llegar a nuestra hermana Karen Urrutia, en Concepción a nuestra hermana Marisa y en San Carlos a nuestra hermana María José. El Señor les bendiga muchísimo, que tengan una excelente semana y que el Señor sea glorificado en nosotros. Amén.